Chest looking, gets it to Bryant. Bryant dribbling, has to put it up with the buzzer. Banks it in! Oh, he banks in the three! Bueno, hola, hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Acá estamos en Free Fire, estamos mostrando la nueva actualización, una cosa buena, la verdad que estuvo muy buena la actualización, a mí me gustó, por lo menos tiene un montón de detalles buenos, un montón de cosas buenas, quizás se me olvide algo, le voy a intentar mostrar todo lo que pueda. Y empezamos por esto, a ver, los rangos, muy cheto esta parte, la verdad, estuvo, esto, una de las cosas que más me gustó, bien chetado, bien... Le cambiaron esa medallita que había antes sin gracia, ahora tiene por lo menos un movimiento atrás. El menú está distinto, si miramos donde dice ahí acostado a la derecha arriba tenemos misiones diarias. En mi caso yo ya las completé, entonces está ahí te va diciendo abajo lo que te va dando los niveles. Me dice lo que me va a dar el próximo nivel, que me va a dar 2 fogatas, 2 aerops y 2000 monedas. Eso está bueno, eso está cool. La verdad que está cool, a mí me gustó. Después, una de las cosas más importantes que más se anunció es que tenemos un nuevo personaje que se llama Antonio. Ahora vamos a ver si lo encontramos por acá abajo. ¿Dónde estás, Antonio? Acá está Antonio. Este es el personaje nuevo, dice que es un huérfano que se convirtió en un mafioso e inicia la partida con 10 de HP adicional, o sea que tiene más vida que nosotros, Antonito. Antonito va a ir con más vida que el resto. Después, otra de las cosas que está ahí mismo en personajes es que tenemos una tercera habilidad para desbloquear y eso está buenísimo porque vamos a tener un personaje que tiene 3 habilidades. En mi caso yo juego con Miguel, tengo la segunda habilidad de Paloma y voy a ver si desbloqueo la tercera y le meto alguna de las habilidades de... No lo sé todavía, la verdad. No sé cuál voy a poner. No decidí todavía cuál es el personaje que voy a poner ahí en la tercera. ¿Qué más tenemos de nuevo? Bueno, hay cosas lindas que las estoy dejando para mostrar después. A ver qué más, pim pum pa. Bueno, en lo que es eso no sumaron nada, tenemos lo mismo, fogata, mapa, aero, todo lo mismo, todo exactamente lo mismo. Pero tenemos cosas muy buenas acá en el Look Royale, de repente tenemos esta parte es para la gente que compra, como que pueden ir mejorando, no sé cómo qué onda, porque como yo no compro, no he comprado nada todavía, no tengo ni idea de qué es, no lo revisé. Pero sí acá, en el Look Royale, de monedas tenemos un traje nuevo, se llama paquete quarterback, ahí está. Lo demás creo que es casi todo lo mismo, no hay nada que me llame la atención que no haya visto, salvo este gorrito que no me acuerdo si estaba de verdad, y esta campera que creo que sí estaba, la campera, el gorrito no me acuerdo, pero no sería lo importante ahí, lo importante sería acá en este lugar. Observemos bien, tenemos esto que supuestamente se compra con cubos, ¿no? Dice panda enojado, no sé qué, que sí, que lo otro y no sé cuánto, ¿está? ¿Cómo se obtienen los cubos? Tocamos el cubo ahí arriba y se obtiene en el Look Royale. Se puede usar en la tienda del cubo mágico. Ahora les explico una cosa, en el Look Royale se consigue, pero no acá, se consigue en el de diamantes. Ahí está. Pero no se desesperen, chicos, porque podemos conseguir diamantes sin tener que comprarlos. Tiros de diamantes, obviamente. Les explico cómo. Con los tiquecitos rojos también se pueden conseguir este trajecito de paquete, que es el de basket, que muchos youtubers decían que iba a ser el traje que iba a venir en la máquina con las moneditas. Pero al final lo pusieron acá. Se va a poder comprar con los tickets rojos. Pero si se fijan acá abajo, con 40 tickets rojos se pueden comprar estos tickets para tirar la máquina en diamantes. Entonces ahí nos sirve porque nos podemos ganar lo que recién acabo de mostrar, que sería este traje que están viendo ahí, que está muy bueno, la verdad.
También tenemos para ganar cubo, tenemos para ganar ahí un emote bueno, tenemos para ganar alguna mascarita que otra, mochilas, así, está bueno. Está bueno, la verdad, que hayan puesto con los tiquecitos rojos poder comprarnos un ticket de diamante y poder tirar la máquina de diamante una vez en tu vida sin tener que andar cambiando códigos y cosas raras. Después tenemos esto del token rank. Token de rank te los va a dar cuando vas ganando partidas. Cuando terminas una partida, por lo general, vas a ver que te da el puntaje, lo que ganaste, todo. Pero aparte, te va a mostrar que ganaste tanta cantidad de tokens. Y te los va poniendo acá arriba. Si miran al lado de tienda, ahí 285 tengo yo. Y son 7500. Para cambiar el que yo quiero, así que voy a estar una vida juntando, pero lo voy a cambiar hasta que tenga ese, no cambia nada. Después tenemos acá en Estrella de la Suerte, tenemos para cambiar este traje, que está bueno, pero son 100, hay que juntar. Yo tengo días recién, así que también estaré juntando una vida hasta que me pueda cambiar eso. Y el cubo mágico, bueno, es lo que ya vimos anteriormente. ¿Qué hay dentro del juego, dentro de las pantallas? Tenemos un lobby nuevo, que ahora lo van a ver. Voy a grabar un pedacito para que vean el lobby. Y el mapa de Bermuda está todo nevado. Aparte de que está todo nevado, bueno, eso ya lo habrán visto, ya habrán jugado. Tiene cuatro tirolinas que se mueven de la isla a la isla chica que tenemos al principio del mapa. Que es novedoso porque no había tirolinas en Bermuda. Y también hay cosas nuevas en la pantalla, como por ejemplo un tanque azul que es de humo, que ahora lo van a ver. También voy a dejar un videito con el tanque de humo. Hay chaleco por 4, hay un chaleco por 4, chicos, eso está bueno también. Y lo que es armas y eso, no vi ninguna arma nueva. Y autos tampoco, no vi ningún auto nuevo. Lo que sí, me tuve que hacer un clan nuevo porque me salí del anterior para poder ganarme un premio y entrar de vuelta, y cuando quise entrar me dijo que no podía entrar, así que me tuve que hacer un clan nuevo. Y a los 2 segundos de que lo hice, como lo puse abierto, la máquina se ve que manda invitaciones al loco y lo llenó. De acá a mañana se irán algunos porque van a entrar amigos. Digo, tengo que sacar lamentablemente gente porque no es que no, yo no discrimino ni por los rangos ni nada, pero para que entren mis amigos tengo que hacer lugar, así que lamentablemente alguno tendrá que salir. Y bueno, a ver, ya mostré, creo que casi todo. Mostré las habilidades, mostré el personaje nuevo, mostré los trajes que se pueden ganar con... Está muy buena, disfrútenla. Yo creo que está buena, les dejo un videito ahí con el tanque y con el lobby y con una vista aérea del mapa para que vean cómo se ve. Yo creo que la única crítica que tengo es eso, que se ve medio oscuro el mapa de arriba, el Bermuda de arriba con el avión. Queda como apagado, como opaco, pero después cuando llegas a la tierra está un suelo nevado y nieve cayendo, que está bueno. Sin embargo, en Purgatorio no, en Purgatorio jugué y el mapa no está nevado, está sí cayendo nieve, pero no está nevado el suelo, o sea, se ve pasto todavía. Así que bueno, saludo para ese, que la verdad que me tiene ahí invitándome sin parar. Me voy a poner en dudo para que no me invite más, gracias. Porque ni siquiera, miren, ese no es ni mi amigo, o sea, ese es del clan, me parece. A ver si lo tengo a ese. Ah, no, está ahí ese, sí. Bueno, saludos, ese. Tanto que me estás invitando, te mando saluditos. Che, disfrútenla. Disfrútenla porque está muy buena, de verdad. Y les dejo ahí lo del tanque azul, el mapa y el lobby. Así que saluditos para todos, espero que disfruten la actualización, espero que suban
lo más que puedan de rango y aprovechen ahora que ahí dice que les está dando un 20%, miren, en clasificatoria, un 20% más de experiencia y de monedas, así que jueguen ahora, traten de sumar lo más que puedan ahora y suban el rango rápido. Saludito para todos, que estén bien, que disfruten y chau chau.